Estás perfecto. De verdad que no puedo. Está todo controlado. No. Confía en mí. Disfruta. Luego. ¿Vale? Venga. ¡Que no, joder! ¡Déjame! Venga, si no hay nadie. ¡Déjame, joder! ¡Déjame! No puedo, no puedo. De verdad que no puedo, no puedo. No estoy llorando, es que se me caen los mocos. Claro, doctor, sí lo sé, pero a veces es muy difícil. ¿Y sabe lo que le digo? Que la culpa de todo la tiene mi padre. Bien. Tranquila. El otro día en la salida del metro había una de esas papeleras para la basura. ¿Para qué iba a ser si no? Una de esas que tiene un compartimento para el plástico, otro para el papel y otro para no sé qué otra cosa. Y en el centro hay uno así como con rayitas, pero no pintadas, no, en relieve. Y es como una especie de cenicero para que la gente no entre fumando. Y como no me veía nadie, mojé el dedo así un poquito y me lo chupé. Tranquila, todo debe empezar por enfrentarse a pequeñas cuestiones de disciplina. Sí, señor doctor, pero no ha contestado a mi pregunta. Es que no creo que sea pertinente. No sé, doctor, es que creo que me ayudaría. ¿Qué más quieres saber? No sé, más detalles. A ver, eso no es importante y no debe centrar su atención en mí. Probaremos con terapia grupal. Hola, yo soy María Algodonales Rubio y soy adicta al tabaco. Hola. 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 Yo soy Rebeca y, bueno, también soy adicta al tabaco y... ¿Empiezo de nuevo? No. ¿Puedo volver a empezar? No. Si es importante, empiezo de nuevo. No es importante, no es necesario. Ni tampoco lo de los apellidos. Falto yo. Yo soy Nuria y también soy adicta al tabaco. Hola. Hola. Un momento. Nos podemos poner un nombre, ¿no? ¿Un nombre a qué? Al grupo. ¡Ay! Como los de música. ¡Ay! ¡Qué tontería! No, como los de música no, como los de AA. ¿AA? ¡Ah! Nuria, piensa, no debemos desviar nuestra atención hacia otro sitio. Debemos enfrentarnos con lo que nos ocurre. Sí, señor doctor, pero si solo era una idea. Por identificarnos, por tener más clara nuestra identidad. A ver, nos centramos. Espera, hija. No, espera no, que yo estoy aquí por algo, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. ¿O te crees tú que yo estoy aquí? A ver. Con postura, ¿eh? Sí, señor doctor, si usted tiene razón. Si no fuera importante, no estaríamos aquí. Además, yo necesito hablarlo con gente que me entienda. Porque usted, al fin y al cabo, usted no nos puede entender. ¿Por qué dice eso? Yo soy el profesional aquí. ¡Claro, pero no fuma! ¿Pero
Pero a lo mejor ha fumado alguna vez. ¿Ha fumado usted alguna vez, señor doctor? No se trata de si he fumado o no he fumado alguna vez. Se trata de que... O sea, que no fuma, que no fuma. Sí, ya lo sabía yo. Ya. No, a ver, señor doctor, es que entiéndalo. Si usted nunca ha fumado, nosotras... Siempre igual, sano que nunca fuma, dando consejo al que fuma. ¿Se imagina usted acaso lo que se siente cuando hay una voz dentro de ti? Que no es la tuya, que es otra, pero cada vez eres tú y no lo es. Encima, lo peor es cuando llevas 3 días así y sientes como una fuerza que se apodera de ti y te crees capaz de tirar la pared de un puñetazo. Y encima ese día estás pasando los espaguetis de la sartén al escurridor y se te caen medio encima, medio al suelo, y los niños gritando, mamá, mamá, ¿está ya la comida? Y una voz por dentro que te dice, sal al balcón y fumate un cigarro. Si total, después de 12 años fumando, ¿qué importa? ¿Qué va a pasar por un cigarro? O por una caladita, si tú lo dejas cuando quieras. Bien, muy bien, no, pero... usted no lo entiende, es muy difícil. Es que no, usted no lo sabe porque no fuma. Porque usted no fuma, ¿verdad? No fuma. ¿Usted fuma? Díganos que fuma. Porque si no fuma no podemos tenerlo en cuenta. No podemos confiar en usted. Esto no servirá para nada, es una pérdida de tiempo. Y yo no sé vosotras, pero yo no estoy aquí para perder el tiempo. Así que si usted fuma, señor doctor, si usted fuma, dígalo, confiese. Repito... No se trata de mí, se trata de... Diga, usted que fuma alguna vez y que lo ha dejado y yo no me voy, yo me quedo aquí. Siempre igual, todo el mundo que esté es muy malo para la salud, que te mata, que tú puedes con eso, que tú eres más fuerte que eso. Y las arrugas, que te están saliendo las arrugas y los dientes manchados. Y tus niños, hija, ¿no te da penita de tus hijos? Por cierto, tus hijos, ¡que tú muerta! A ver, cálmense, que no ven que están en pleno proceso de superación. Llevan ustedes unos cuantos días sin fumar. Démonos las manos. Y respiremos juntos. ¿Pero qué dice? ¿Eso es lo que le han enseñado en la facultad? Deja al pobre hombre que se explique por lo menos. ¿Pero que se explique de qué? Que ya bastante nos ha sangrado. Digo, a 70 euros... ¡Ay, que no puedo más! ¡Que no puedo más! ¿Y para decir eso me interrumpes? Sí, que sí, que es que yo no puedo más, que yo lo que quiero es un cigarrito, yo lo que quiero es fumar. Toca que me das y largo que morí. No hablemos de la muerte. No soporto que me interrumpan. Tranquilidad, calma. ¡Ay! ¡Detente! Oigan, están en plena crisis. Háganme caso, por favor. Nuria, siéntese, por favor. Mantengamos la calma. María, cálmese. Trate de calmarse, por favor. Los que están en la sala de al lado van a pensar que... ¿Qué van a pensar qué? ¿Y a mí qué cojones me importa lo que piensen lo de al lado? Vamos, lo que faltaba ya. No, si al final voy a tener que pegarle a alguien. ¡Vaya mierda de terapia! ¡Terapia de grupo, dice! ¡Terapia de grupo! 70 no, ¿eh? ¡Ahora 90! Porque esto no es una terapia de grupo. Esto es una terapia como emocional. A ver, calma. Si lo que le está ocurriendo es normal. Míreme a los ojos. Respire profundamente. ¡Cálmese! ¡Respire! ¿Pero qué pasa? ¿Que le va a hacer más caso a ella porque yo de Ikea? ¡Ay, papá! ¡Papá! No lo pares con ella, que está igual que nosotros. ¡Tú cállate! ¿O qué? ¡Tranquilidad! ¡Calma! ¡Basta! Thank you.
¿Tenéis fuego? Sí. Gracias.